esto es el Verano Azteca 2013. Y dentro del Verano Azteca estamos con Baby Bebé, Bambi Venado. Y bueno, tenemos el resumen el día de hoy. ¡Adelante! Es un desfile de entrada lo que podemos observar. Ahí tenemos a Michelle. Tenemos a Víctor, que él sueña con ser un modelo profesional. ¡Vote por ellos! 83-8905-3031. Para que vote por ellos, tenemos ahí a Hannah. Nada más y nada menos que, bueno, pues, ella pisó por primera vez una pasarela a los 14 años. Tenemos a Alejandro. Es arquitecto y sus pasiones son el cine y la música. Reconocido y, bueno, pues, quiere ser a una parte importante de la televisión. Tenemos a Hannah, de nueva cuenta, fobia, los insectos, roedores y a las víboras. Además, bueno, pues sueña también con ser, ser reconocida en la televisión. Ella es Erika. Vides una mujer fuerte y luchadora. Vota por ellos. Todos quieren llegar a ser reconocidos en la televisión, ser unos modelos profesionales. Tenemos a César. Gusto por la música. Y es... compone canciones, escribe muchas cosas y desea hacer un libro. Él es nada más y nada menos que Oscar. Se hace llamar el Sisu. ¡Vote por ellos! 83-8905-30 y 31. El Verano Azteca presenta a los modelos que van a llegar a ser parte de una pasarela profesional. Ahí tenemos nada más y nada menos que a Cielo, amante del fútbol, muchas cosas. Sigue Eduardo. Le tiene mucho miedo a las alturas y sus ratos libres corre y se dedica a la lectura. Tenemos a Francisco, practica Kung Fu, le gusta el rock, su sueño es ser piloto. Tenemos ahora a Marisol. Adelante, Marisol. Es originaria de Sabinas y es alegre y muy risueña. Además, un cuerpo espectacular, vote por ellos. Ellos quieren ser los modelos del Verano Azteca 2013. Ahí tenemos a Angie. Toda una patito, mire nada más. Seguimos con Julio. Está aquí para cumplir su sueño y nadie lo detendrá. Seguimos con Cardan. Él también quiere ser un modelo profesional y llegar a ser parte de Azteca Noreste. Vamos ahora con Feri Chivis, que ya nos tienen más que cosas importantes. Gracias, mi querido Pepe. Pues sí, ya iniciamos Baby Bebé Bambi Venado el día de hoy. Y bueno, tenemos una noticia buena y una mala. Así es, a mí me gusta dar las buenas noticias. Echa las buenas. Claro que sí, las buenas noticias es que el día de hoy no hay expulsado. No hay expulsado el día de hoy, esa es la buena noticia. Pero la mala es que tendrán una dinámica muy indiscreta donde tienen que contestar algo muy importante o hacer un reto. Así es, reto, desafío, confesión. Ustedes tienen que elegir si confiesan algo de su vida o un desafío. Y si no logran convencer al jurado de que esa respuesta es honesta, van a tener que realizar el castigo tal y como el jurado se los indique. Y el jurado el día de hoy viene pero con todo. Viene con todo, vienen bien filosos. Y si usted se perdió algún programa en la semana, ¿sabes?, tenemos un video con todo lo que sucedió en la semana, Fer. Y los expulsados, así que vamos a verlo. El pasado lunes arrancó el Baby Bebé Bambi Venado, el reality que busca al modelo del Verano Azteca 2013. Ese día conocimos a los 20 participantes. Llegaron con mucho ánimo para ganar, sin saber que llegaría el primer reto. El miércoles, 8 de ellos se enfrentaron al jurado en una pasarela y tras una confusión de Fernando Lozano, descubrimos a los dos primeros expulsados, Eliseo y José. Tú eres la que te quedas. ¡Se van los dos! El jueves, 6 desfilaron y el jurado se mostró más duro. Al final del día, la expulsada fue Denise. Esta mañana te vas tú. ¡Berenice!
Lamentable decisión, pero bueno, así lo decidió el público. El cierre de la semana estuvo lleno de emociones, ya que los últimos 6 se enfrentaron al jurado. Ese día, el expulsado fue Naim. ¡Tú, Naim! Desgraciadamente, así lo eligió el público. Víctor, sigues en la competencia. Así va la tabla de participantes. Entre ellos está el ganador de Baby Bebé, Bambi Venado. Y estamos...